Hola, bienvenidos al canal. Hoy traigo la receta de este delicioso cheesecake. Lleva pocos ingredientes, es muy fácil de hacer, espero que les guste. Se los comparto con mucho cariño. Por favor, acompáñenme a ver los ingredientes y la preparación. Un paquete de galletas Marías, dos huevos, 3 cuartos de lata de lechera, 90 gramos de mantequilla, 190 gramos de queso crema, una cucharadita de vainilla y media cucharada de maicena. Primero vamos a derretir la mantequilla. Puede ser en el microondas o en un sartén en la estufa. Y la galleta la vamos a moler en la licuadora o en una bolsita la vas a golpear con algo que tú tengas que no se rompa y la vas a triturar bien, que no le queden pedacitos grandes para que no se te vaya a romper el paño o desmoronar. Lo vamos a mezclar muy bien. Te comento que a mí me gusta usar mantequilla con sal porque me gusta ese toque saladito que le da al paño. Y entonces si está muy dulce el paño con el saladito de la galleta, de la costra, a mí me gusta mucho cómo queda. Te das cuenta que esto ya está cuando agarras un poquito, haces una pelotita y no se desbarata. Así, mira. Queda así, queda firme, ahí es donde ya está. Entonces, si consideras que le hace falta galleta o mantequilla, le puedes agregar, ya está al gusto de cada quien. También aquí podrías agregar, si tú prefieres, nuez granillo, nuez bien picadita o canela. A mí me gusta así, natural, la pura mantequilla con la galleta. Ahí está, la voy a poner en el molde. Voy a usar un molde de 18 centímetros. Voy a hacer uno de corazón porque es el que se puede desmontar. Ahorita te lo voy a mostrar. Tengo este molde que se le puede quitar esto y es más fácil. A la hora de desmoldar, solamente lo vas a levantar y ya lo sacas. Entonces mide 18 de aquí. Y de aquí también mide 18. Entonces, por eso yo uso un molde de corazón de 18. Si quieres usar uno redondo también, lo puedes usar de 16 o de 18 centímetros. Es para que quede un poquito grueso tu pay de queso, tu cheesecake. Ahora vamos a pasar la galleta al molde y la vamos a aplanar muy bien. Puede ser con un vaso, puede ser con una espátula o con las manos, como tú prefieras. Yo le voy a poner solo en la base, pero si tú quieres, puedes ponerle también en las paredes. Es al gusto. Cuando ya esté bien compacta la galleta, la vamos a llevar al congelador mientras preparamos la mezcla que lleva encima. Ahora vamos a llevar a la licuadora todos estos ingredientes. Los vamos a moler muy bien y lo vamos a agregar en la galleta que acabamos de preparar con mantequilla. Para esto ya deben haber pasado en el congelador 5 minutos o en refrigeración unos 15 más o menos. Aquí donde tenía la lechera voy a romper los huevos. Me gusta hacerlo así para asegurarme que el huevo esté bueno y que no se me vaya a ir alguna cascarita. Entonces, una vez que revise que esté bien, va a la licuadora. Y el siguiente. Con cuidado vamos a agregar también la vainilla, la maicena y el queso. Cuando ya esté bien fría la galleta con la mantequilla, vamos a agregar lo que acabamos de preparar con la licuadora. Si tú quieres que te quede el doble de alto, prepara el doble de ingredientes que van en la licuadora. La cantidad de galleta, pues, puede ser la misma. Esto no se va a esponjar, no va a crecer más, así como está, así va a salir. Entonces lo vamos a llevar al horno y lo vamos a dejar ahí como unos 35 minutos más o menos, hasta que cuando lo muevas, como se mueva poquito como gelatina, pero que no esté muy líquido todavía y tampoco que no esté totalmente seco, a menos de que a ti te guste que el cheesecake quede muy firme. Entonces sí lo puedes dejar más tiempo. También lo puedes picar con un palito y si el palito sale limpio también ya está, pero esa técnica se usa para cuando te gusta como muy firme. Entonces yo me ayudo de una bandeja porque como es desmontable el molde no me vaya a pasar un accidente de aquí al horno. Entonces me lo llevo en este y lo pongo ahí sus 35 minutos y lo vamos a estar checando. Cuando ya salga del horno, cuando ya hayan pasado esos minutos y ya quieras dejarlo así, suavecito o muy firme,
Le vas a apagar al horno y lo vas a dejar ahí adentro hasta que se enfríe, porque si lo sacas así de una, se te va a agrietar. Entonces, a veces que no quedan tan bien. Aunque si le vas a poner alguna cobertura por arriba, una mermelada o algo así, pues no se va a notar, ¿verdad? Pero de preferencia mejor lo dejamos en el horno que se enfríe y una vez que ya esté a temperatura ambiente, lo vamos a meter al refrigerador y lo vas a dejar ahí pues varias horas de preferencia. Este se hace en la tarde, se mete al refrigerador y otro día ya lo puedes consumir y queda fresquecito, delicioso y todavía con más consistencia. Entonces, te lo voy a mostrar cuando ya esté listo para consumirlo, para comerlo y disfrutar de este deliciosísimo cheesecake que está delicioso. Así quedó ya. Este es un día después de que lo horneamos. Lo vamos a separar con cuidado, así con un cuchillito, con algo que no dañes el molde. Lo separas con mucho cuidado y después ya lo vamos a retirar. A mí me gusta ayudarme con un vasito, con algo que esté así más pequeño que la base del molde. Lo vamos a poner y con cuidado lo vamos a bajar lo que rodea el molde y nos vamos a quedar con la pura base así ya en la mano. Lo vamos a sacar con mucho cuidado y lo vas a llevar a un plato. No se te olvide quitar la parte de abajo del molde. Así queda, vamos a partir un pedazo para que veas cómo está, cómo duró toda la noche en el refrigerador, está bien consistente. Si lo quieres un poco más a temperatura ambiente, sácalo un ratito antes de partirlo y lo vamos a decorar con lo que tú quieras, lo puedes saborizar, acompañarlo con fruta, con mermelada, con cajeta, con lo que tú quieras, con lo que a ti más te guste. Así queda ya este delicioso cheesecake. Yo le puse mermelada de zarzamora. Le puedes poner lo que tú prefieras o dejarlo así solito. Está especial para el café, para el té, para lo que tú prefieras. Es un pie pequeño. Si quieres hacer el doble, pues solamente multiplica las cantidades por dos. No me queda más que agradecerte por todo tu apoyo. Decirte que estamos creciendo gracias a ustedes, a todos. Gracias por estar conmigo, por acompañarme. Gracias por todo su apoyo, de verdad. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.